porque no llega. Ya llegué, oh. Juan Carlos. Y ahora dime, ¿por qué me hiciste venir para acá tan secretamente? Silencio. No quiero que nadie se entere. Te quería pedir un favor. Si nuevamente me quieres pedir dinero prestado, la respuesta es no. Pero qué poco me conoces, Tulio. Se trata de algo completamente distinto. Está bien. Necesito que me prestes dinero. Es poquito, solo para una carrera. ¡Juan Carlos está decidido! ¡No te prestaré ni un centavo más! ¡Silencio! ¿Quieres que alguien escuche? ¡Va! Aquí no hay nadie más que nosotros dos. Así que te repito, ¡no te prestaré nunca más mi dinero! ¡Oh, qué notición! Juan Carlos Bodoque le pide dinero a Tulio Triviño. ¡Lo publicaremos de inmediato! ¡Extra, extra, extra! ¡Patético conejo famoso se humilla por un poco de dinero! ¡Extra, extra! ¡Oh, Tulio! ¡Me has avergonzado ante todo el país! Ya no eres mi amigo y no te hablaré nunca más. ¡Va! ¡No importa! ¡Apuesto que volverá en un minuto! Juanín, ¿el teléfono está sonando? Creo que no. Oh, pensé que era Bodoque. Nunca más quiso hablar conmigo. Sí, es terrible, Tulio. ¿Tulio? ¿Quién es Tulio? Tú eres Tulio. ¿Yo? ¿Y quién soy yo? Oh, otra vez se te olvidó. Tú eres un importante conductor de noticias. ¿Noticias? Sí, noticias. ¿Cómo esta? No veo nada. ¿Ah? Día a día, son muchos los balones de gas que son brutalmente maltratados por la cruel llave francesa. Juan conoció, en carne propia, todos estos abusos. Nos levantaban a las 6 de la mañana y nos metían todos apretujados en el camión. Luego nos pegaban con una llave todo el camino. Y al final, cuando llegábamos a las casas, nos tiraban del camión como saco de papas. Un día que el repartidor estaba distraído, yo aproveché el momento para saltar del camión y escaparme. Ese día empezó mi nueva vida. Pero la felicidad de ser libre duró muy poco. Vagabundo y con el estómago sin gas, Juan sintió que su vida ya no tenía sentido. Pero él no sabía lo que el destino le tenía preparado. ¡Oh, se necesitan balones! ¡Vuelve a tu estufa! ¡Iluso! Pero Juan no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Por eso se le ocurrió un plan. Vengo por el empleo de balón de fútbol. Es su día de suerte. Justo queda una vacante. Está contratado. Yo renaceré. Amigo fiel, amigo mío. Me transformaré en un ser distinto al que yo he sido. Blanca de montaña que vuela más no sueña. Esto es mucho mejor que andar en el camión todo aporreado. Las patadas duelen mucho menos que la llave francesa y los que terminan adoloridos son los jugadores y no yo. Esto es terrible, Juanín. Bodoque está enojado conmigo y no me ha hablado por 100 años. Espero que vuelvan a ser amigos antes de morir. ¿Morir? Pero claro, se me ocurrió un plan. Juanín, prepara mi funeral. Pero si todavía estás medio vivo. Lo sé, pero fingiré que estoy muerto para que Bodoque vaya a mi funeral. Entonces saldré del ataúd y le pediré perdón. Y seremos amigos de nuevo. ¡Oh! Es la primera idea brillante de tu larga vida. Rápido, comunícales a todos nuestros viejos conocidos que me morí. ¿Ya llegó Juan Carlos? En realidad no ha llegado nadie. ¡Imposible! La gente todavía me recuerda. Yo soy muy importante. ¿Quién soy yo? ¡Oh! ¡Ahí viene alguien! ¡Y es Patana! ¡Oh! ¡Mi sobrina! Esa malagradecida no me visita desde que entró a la universidad y descubrió que todo lo que le enseñé estaba equivocado. ¡Escóndete! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay!
Juanín, tantos años, no has cambiado nada. Claro que sí, ahora estoy lleno de canas. ¿Y cómo estás tú? Triste. No puedo creer que mi querido tío Tulio se haya muerto. ¡Cállate, Tulio! Es que me dio penita de mí mismo. Él siempre tuvo fe en mí y me mandó a hacer notas tan periodísticas como esta. Tío, nos encontramos en el Jardín Infantil Transilvania. El misterioso establecimiento que atiende niños de noche. Con nosotros, su director, Vasily Vlodoso. Señor Vlodoso, se sospecha que en su jardín se realizan prácticas vampíricas. Eso es falso, Patana. Lo que pasa... Tío, es tío. Que... ¿Qué pasa, hijo? No quiero tomarme mi sangre. ¡Oh! Tu leche con tomate, querrás decir. No importa. Anda a jugar con los sarcófagos. Gracias, tío. Niños. ¿Me preguntabas, Patana? Ah, sí, señor Vlodoso. Si ustedes no ejercen prácticas vampíricas como usted dice, entonces, ¿por qué abren solo de noche? Lo que pasa es que la noche es más tranquila. Tío, tío. ¿Qué pasa ahora? Sangruña me enterró una estaca en el pecho. Oh, ¿cuántas veces te he dicho que le muestres una cruz para que te deje de molestar? ¡Sangruña! ¡Sangruña! ¿De qué hablábamos? Estacas, mamaderas con sangre. Todo esto es muy sospechoso. Pero muy entretenido. Y para que veas que aquí vienen niños normales, te voy a presentar a mis alumnos más destacados. ¿Tornillos? ¿Niño Lobo? ¿Morgana? ¡Saluden a Patana, niños! ¡Hola, señorita! ¡Ay, son realmente encantadores! Tiene razón, señor Vlodoso. Sus niños son muy normales. Y bien, tío Tulio, reconociendo que todas las sospechas sobre el Jardín Infantil Transilvania son injustificadas, me despido. Buenas noches. ¡Ay! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Sálvame! ¡Tío Tulio! No puedo creer que el tío Tulio se haya muerto. Y lo peor es que nunca recuperó la amistad del tío Bodoque. Para eso hicimos este falso funeral. ¿Qué? ¡Ay! Seguramente el tío Bodoque escuchó la triste noticia y ahora debe estar arrepentido de haber sido tan terco. Tulio se murió y yo no le hablé nunca más. Pero era su gran amigo. No quiere por lo menos ir a su funeral y quedar en paz con su alma. ¡No! ¿Escuchaste algo, Juanín? Apenas te escucho aquí. Pobre tío Tulio. Murió y ahora está en esta horrible tumba. ¡Ya sé! La adornaré con lindas flores. La, la, la. La, 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 la. Juanín, abre, abre. Apenas puedo respirar. ¡Ya me cansé de hacerme el muerto! Pero, Tulio, el plan es que Bodoque venga a tu funeral y se reconcilie contigo después de tantos años sin hablarte. ¡Oh, está bien! ¡Ay! ¡Oh, pero si es Mico el micrófono! ¡Vengo a despedirme de mi gran amigo Tulio y le traje algo! ¿Flores? Oh. ¡No! ¡Les traje a tus queridos amigos! ¡Guachimingo y Policarpo! Tío Policarpo, ¿qué le pasó a tu peluquín? ¡Se murió! Y tú, Guachimingo, te mantienes muy joven para tu edad. ¡Es que te he hecho la cirugía! No. ¡Chismoso! Con los años los guachimingos rejuvenecemos. Yo nací anciano y ahora soy casi un niño. ¿Qué te pasa, Policarpo? Me pasa cada vez que Guachimingo cuenta una de sus mentiras, como las de tu sección. ¡Les juro que es verdad! ¡Les juro que es verdad! Hace 2 siglos y medio vivió el más grande apostador de todos los tiempos, mi tío hermano en cuarto grado, Guachalango. Por una extraña mutación, sus antenas eran una especie de magneto de la suerte. ¡Gané! En toda su vida, jamás perdió ninguna apuesta. ¡Gané de nuevo! ¡Oh, perdí! ¡Oh, perdí! ¡Oh, maldición!
¡Lo tengo todo! ¡Dinero, mujeres y mucha, pero mucha suerte! Ya aburrido de tanto ganar, quiso poner su suerte a prueba y apostó lo que nunca nadie había apostado. ¡Apuesto mis antenas a que le puedo ganar al campeón mundial de billar en solo 2 tiros! Lo que mi tío hermano en cuarto grado no sabía es que el campeón mundial de billar era el famoso archiduque de Winchester. Nadie echa las bolas como yo. ¡Oh, no, 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 no! Quiero decir, el maléfico y siniestro Dr. Fritz. ¡Oh, son muy malos, son muy malos! ¡Uno, dos y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Un, dos, tres! Creo que ya no hay nada que pueda hacer, Herr Guachalango. Entrégueme, por favor, sus antenas. No tan rápido, Dr. Fritz. Aún me queda un tiro. Uno, dos y... ¡Oh! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Ah! Y así, Guachalango, ganó el monóculo del Dr. Fritz. Sin mi monóculo ya no voy a poder ser maléfico. Y se convirtió en el mejor jugador de todos los tiempos. Y mientras estuvo vivo, jamás perdió una sola apuesta. Bueno, enterremos a Tulio de una vez. Es tarde y todos debemos volver a nuestros asilos. ¡No! No se preocupen, deben ser los gusanos que ya empezaron a comérselo. ¿Qué te pasa, Tulio? No podemos empezar mi funeral sin Bodoque. Recuerda que no estoy muerto de verdad. ¿En serio? ¿Y por qué estás en un ataúd? ¡Viejo olvidadizo! Fingí mi muerte para que Juan Carlos viniera al funeral y se reconciliara conmigo. ¡Oh! Lo había olvidado, Tulio. ¿Tulio? ¿Quién es Tulio? ¡Tú! ¿No recuerdas que eras un importante rostro de la televisión? ¡Oh, claro! ¡Me decían el tío Horacio! ¡No! ¡El tío Horacio es ese viejo loco que vino a tu funeral! ¡Oh, claro! ¡Lo recuerdo muy mal! ¡Boing! 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 ¡Y volvemos con el taquillero show del tío Horacio! Auspiciado por Mocasines Super Zebra y su modelo Chopino, papel mural y alambre púa, que te regala la estupenda escopeta hechiza que ahora nos muestra el dinosaurio Anacleto. Solo tienen que mandar un sobre con las 15 super fotos del tío Horacio que ya están a la venta en todas las botillerías de la ciudad. ¡Ah! Y así participarás en un sorteo a realizarse según las confusas bases que están apareciendo ahora en pantalla. ¡Jejejeje! ¡Olideras! ¡Olideras! Pero si son los queridos personajes, eso quiere decir que es la hora de espectáculos arriesgados del tío Horacio. Hoy nos acompaña el fabuloso Scanavini, quien subirá a esta peligrosa torre de bicicletas y en la cima tocará una hermosa melodía con su mágico metalófono. Uy, uy, uy. ¿Está listo, fabuloso Scanavini? Listo. Entonces, adelante. A ver, vamos todos. Que se caiga, 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 que se caiga. Parece que está muerto, jefe. Pégale un tiro de gracia con la escopeta y después tíralo donde los otros. Telín, saquen a los niños en un camión. No quiero que esto afecte mi imagen. ¡Sí, jefe! ¡Ah! Este es el funeral de don Tulio Triviño. Llegó la hora de enterrarlo. ¿Pero quién es ese anciano? Soy Guaripolo, el personaje favorito de... ¡Oh, se me olvidó! Bueno, además soy el enterrador del cementerio. Y debo hacer mi trabajo. ¡No! ¡Aún falta que llegue Bodoque! ¡Cállate, Tulio! ¡Te van a descubrir! ¡El ataúd tiene razón! ¡Falta Bodoque! ¡Y también Mario Hugo! ¡Oh! ¡Pero Patana! ¿No lo sabías?
Mario Hugo falleció. Murió de pena porque Patana nunca lo amó. ¡Bah! Nunca se atrevió a pedirme matrimonio. Lo esperé y lo esperé y lo esperé y me quedé soltera. ¿Soltera? ¡Patana! ¡Oh! ¡Revivió! ¡Y es un zombie! ¡Patana! No sé si quiero besarte o comerte el cerebro. ¡Uf! ¡Aléjate! ¡Hueles a cadáver! ¿Y qué? Lo importante es que he vuelto. Único amor de mi vida. Muy bonitos recuerdos. Pero ahora debo enterrar al muertito. ¡Sobre mi cadáver! ¡Tulio resucitó! ¡Y es un zombie! ¡Hermano! ¡Está muerto, 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 muerto! ¡No! ¡Estoy vivo! Todo este funeral es una farsa para atraer a Bodoque. Cuando llegue, le dará tanta penita que olvidará su enojo y volverá a ser mi amigo. Lo dudo, tío. Acabo de hablar con él y dice que solo vendrá al cementerio cuando se muera. ¡Oh! O sea que nunca me perdonará. ¡Oh! Quisiera morir. ¡Aprovecha! ¡Ya estás listo! Muy gracioso, enano. Bodoque no quiere venir a mi funeral. Jamás te perdonará, Tulio. Este falso funeral no sirvió para traerlo. Aún nos queda una esperanza. Iremos donde ese viejo egoísta y lo obligaremos a venir. Oh, vamos, amigo. No hay tiempo que perder. Sí. Ay, Nachito. Ay, ay, ay. Pobre Tulio. ¡Oh, Tulio! ¡Calcetín con rombos, man! ¿Oh? ¿Pero qué pasó con tu música? ¡Se murió! ¡Pero tú estás vivo! Sí, todo era un plan para que Bodoque viniera y me perdonara. ¡Pero fracasó! ¡Complina, Tulio! ¡La amistad es eterna! ¡Como la de Pinocho y Gepetto! El capítulo de hoy se titula Gepetto. Gepetto era un viejecito solitario. Este muñeco será como mi hijo. Me acompañará en mi soledad. Oh, qué bello es. Si tan solo tuviera vida. Y así apareció el hada de la vida. ¡Oh! ¡Una hada madrina! ¿Hola? Tu deseo será cumplido. Pinocho tendrá vida. ¡Vida! Sí, lo sé yo. Me sé mover. Yo puedo hablar. Ya está. ¡Está vivo! ¡Es increíble! ¡Esto se llama! ¡Y es nuestro hijo! ¡Oh! Y así, el hada y Gepetto formaron una bella familia con Pinocho. Pero pasó el tiempo y los papás de Pinocho se dejaron de preocupar de él. Ahora solo les gusta ver televisión. ¡Mamá! ¡Mira cómo bailo! ¿Por qué no vas a molestar a tu papá mejor? ¡Bueno! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos a tocar acordeón! ¡Que nadie controla a este niño! ¡Contrólalo! ¡Tú lo tallaste! ¡Y tú le diste vida! ¡Ya! ¡Pásame el control mejor! ¡Esto no puede ser! ¡Esto es un trabajo para Calcetín con Rombosman! ¡Oh! ¡El timbre Rombosman! ¡Este es un trabajo para Calcetín con Rombosman! ¡El deber me llama! ¡Oh! ¡Es Calcetín con Rombosman! ¿A qué se debe tu visita, héroe? ¡Vengo a proteger a Pinocho! ¡Ese niño bullicioso! ¡Te lo regalamos! ¡A eso me refiero! Si decidieron darle vida a Pinocho, es para quererlo y cuidarlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues porque todo niño tiene derecho a vivir en una familia que lo quiera y lo proteja. Gracias. No basta traerlos al mundo porque es obligatorio o porque son la base del matrimonio. Tienes razón, Calcetín con Rombos. Apaguen la tele y jueguen con su hijo. Entreténganse en familia.
Pero, ¿qué puede ser más entretenido que el tele? Yo me sé mover, yo puedo hablar, y hasta correr lo pedí. ¡Este niño es un fenómeno! Y es nuestro hijo. Tienes toda la razón, mi amor. ¡No me molesta a mí! ¡Viva la libertad! ¡Misión cumplida! Pero, Bodoque, debes ir al funeral de tu amigo Tulio. Oh, Tulio, no recuerdo a ningún amigo con ese nombre. Solo un papanatas que me avergonzó en público. Eso pasó hace 100 años, tío. Debes olvidar el rencor y darle el último adiós en el cementerio. Detesto los cementerios. Están llenos de tumbas, muertos y murciélagos. Y a los murciélagos los conozco muy bien. Y en este lote tenemos 60 ataúdes con poco uso fabricado. Por el diario me enteré que el viejo castillo de mi tío, el conde Bodrácula, saldría a remate. Aunque no tengo mucho dinero, haré una oferta por él. Y en nuestro siguiente lote remataremos el castillo que está a mis espaldas. Ahora veamos, ¿quién da más? 100 pesos. Se lo lleva el conejo rojo. Es todo suyo, amigo. ¡Qué idiota! No entiendo nada. No entendía el porqué de las risas. Pero allá ellos. Ahora debía hacerme cargo de mi nuevo y hermoso castillo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué buen mozo! Me parece que voy a tener que limpiar un poco. ¿Ah? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Repito, ¿hay alguien ahí? ¡Ah! ¡Ah! ¡No me matas! ¡Bodman! Bodman es mi primo murciélago, que no veo desde el jardín infantil. ¿Y qué haces aquí, primo? No tenía un lugar donde vivir y aproveché la muerte del tío Bodrácula para instalarme en su castillo. Castillo que acabo de comprar, Bodman. Podríamos compartirlo. Nosotros no somos muchos. ¿Nosotros? Estoy viviendo con algunos amigos de la universidad. ¡Saluden, amigos! ¡Oh, murciélagos! ¡Qué miedo! Lo siento, Bodman. Tú y tus amigos tienen que irse de inmediato de aquí. No quiero que me peguen la rabia o me chupen la sangre. Veo que conoces muy poco de murciélagos. ¿A qué te refieres, Bodman? Déjame mostrarte algo antes de echarnos, para ver si cambias de opinión. Con mis amigos publicamos un periódico clandestino que se llama El Murciélago. ¿Qué llevamos en este número, amigo? Estoy escribiendo un reportaje sobre el sistema radar de los murciélagos. Oh, muy interesante. Lo que más llama la atención de los murciélagos es su sistema de orientación, basado en la ecolocación, que consiste en el uso de ultrasonidos para identificar presas, enemigos y para saber por dónde andan. Los ultrasonidos son vibraciones acústicas imperceptibles para el oído humano que emiten los propios murciélagos. Es decir, cada murciélago tiene incorporado un radar para guiarse. ¡Oh, excelente! Me encantaría poder entrevistar a alguno de ustedes para mi nota verde. ¡Con gusto! ¡Cuando quieras! Y quiero que me traten con respeto y no como un estúpido payaso que... Primera pregunta. ¿Es cierto que ustedes no son aves? Eso lo sabe hasta un niño de 2 años. Nosotros somos los únicos mamíferos que podemos volar. Nuestras alas son muy parecidas a una mano humana abierta y cubierta por una membrana. Está bien, corta. ¿Cuántas especies de murciélagos hay? Según tengo entendido, hay como 1000 especies. Y habitamos todo el mundo, salvo los desiertos más secos y las regiones polares. ¿Y a todos les gusta la sangre? Eso es falso. De las 1000 especies, solo hay un pequeñísimo grupo que les gusta la sangre, y se llaman vampiros. La mayoría de los murciélagos comemos insectos, frutas silvestres, néctar y polen, y algunos son carnívoros, pero comen animalitos pequeños. Nada grave. Graba. Parece que aquí hay algo. ¡Ustedes! ¿Qué hacen ahí colgando de cabeza? ¡Estamos descansando para salir de noche! ¿Y es verdad que ustedes transmiten el virus de la rabia? Es verdad, pero son casos muy aislados. Todos se preocupan de esos detalles y nadie repara en las cosas buenas que hacemos. ¿Cómo cuáles? Ayudamos a la polinización de las plantas, repartimos semillas y controlamos plagas. En una hora, un murciélago se puede comer 500 insectos. Somos muy útiles para la mantención del ecosistema. ¿Mito? ¿Realidad? Esta fue mi nota verde. Soy Juan Carlos Bodoque. ¿Cómo quedó? Espero que te lleves una buena impresión de nosotros, Bodoque. Al menos ha mejorado bastante. Y pasando a otro tema, ¿cuándo me devuelve mi castillo? Juan Carlos, la gente a nosotros nos odia. No tenemos dónde ir. Por favor,
¡Déjanos quedarnos acá! Está bien, quédense. Esta pocilga es toda para ustedes. Yo me voy, con permiso. Allá va un gran conejo. Debo admitir que conocer a los murciélagos y dejar de pensar que eran unos ratones con alas fue algo inesperado para mí. Pero se me olvidó hacerles una última pregunta. ¿Dónde viven los vampiros, chupasangre? ¡Bah! De seguro, muy lejos de aquí. ¿Ya oyeron? Jamás iré al funeral de Tulio. Ahora estoy ocupado jugando ajedrez con mi fiel amigo. ¡Balón! ¡Sigue vivo! Alguien tiene que cuidar a mi papá. Alguien tiene que cuidar al abuelo. ¡Oh, váyanse de una vez! Oh, está bien. Otro tendrá que dar el discurso final. ¡Oh, discurso! Me encantan los discursos. Incluso estará la televisión. ¿Televisión? Oh, las cámaras, las luces. ¡Cuánto las extraño! Tienen razón, amigos. Es mi deber despedir a Tulio con un discurso. ¡Vamos, a toda velocidad! ¡Aló, Tulio! Vos digo que va a tu funeral, así que sigue haciéndote el muertito. ¡Excelente! Pronto volveremos a ser amigos por el resto de nuestras vidas. Amigas, amigos, señores de la prensa. Nos hemos reunido para despedir a Tulio Triviño. Él era mi amigo y yo, un reportero estrella. Sin duda el mejor que ha existido. Muchas veces arriesgué mi vida y vencí las dificultades con heroísmo. Por eso pido un aplauso para mí. Tío, deja de hablar de ti. Habla del tío Tulio, tu gran amigo. Oh, está bien. Hace 100 años, por una pelea absurda, corté mi amistad con Tulio Triviño y no le hablé nunca más. Hoy, cuando ya es demasiado tarde, comprendo que fui un tonto. Si pudiera hablarle por última vez, le diría: Tulio, tal vez eras la peor persona que he conocido, pero también fuiste mi mejor amigo. Tulio, ¿no vas a salir ahora y sorprenderlo? ¿Estás loco? Déjalo que sufra un poco más. ¡Lo merece! Y para que todos te recuerden como te recuerdo yo, he traído el famoso chascarro que protagonizamos. Es más importante que he hecho, Tulio. Por eso te invité, para que supieras lo que es reportear. ¡Gracias, Juan Carlos! ¡Te lo agradezco! Idiota, estas ruinas son antiquísimas. Quédate tranquilo mientras trabajo. Luego iremos por ahí a divertirnos. ¡Eso haré! Y desde las ruinas de Tutucumacu se despide Juan Carlos Bodoque. ¡Corten! ¡Ya, Tulio! ¡Ahora podemos irnos! Juan Carlos, estas ruinas son tan importantes que me quiero dar un lujo. Pero, Tulio, estás orinando un valioso sitio arqueológico. ¡Oh, recorcholis! ¡Recorcholis! ¡No, Tulio! ¡No, Tulio! ¡No, Tulio, por favor, no! ¡Recorcholis! Así es, amigos. Este video muestra al verdadero Tulio y lo idiota que fue. ¡Lo idiota que soy, querrás decir! ¡Tulio! ¡Estás vivo! ¡Pero si estamos en tu funeral! ¡Ahora será el tuyo, traidor! ¡Ay, muere, ¡suéltame, muere, suéltame, muere, Tulio! ¡Tulio! ¡Tulio, suéltame, soy yo! ¡Tulio! ¡Suéltame! 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 ¡Despierta, despierta, Tulio! ¿Qué pasó? ¡No somos viejos! ¡Todo era un sueño! ¿De qué hablas? Volví para decirte que no estoy tan enojado. Ya se me pasó. ¡Amigo! ¡Te prestaré todo el dinero que quieras! Solo necesito 11 millones de dólares para viajar por el mundo. Amigo. ¡Amigo! ¡Oh, no! ¡Oh! Esto sí que es exclusivo. Tulio y Bodoque son novios. ¡Ay, mamá! Thank you.
cómete siempre todas tus verduras. ¿Qué dijiste? ¿Ah? Está chistosito, ¿eh? ¿Ah? 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 ¿Ah?